Bienvenidos al programa Escuela de Periodistas. Contamos con la presencia del alcalde de Móstoles, David Lucas, del Partido Socialista. Gracias por su presencia, alcalde. Un placer estar con vosotros y con los niños. Las niñas. Como entrevistadores, presentamos a los alumnos de primaria del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casbi, Alba Muñoz, Lorena Burgaleta y Miguel Calvete, que además viven en Móstoles. Comenzamos con Miguel. ¿A qué colegio fuiste de pequeño? Uy, yo fui a un colegio que se llamaba Nuestra Señora de los Ángeles. Yo procedo de una ciudad, es Getafe, y yo iba a un colegio cuando era chiquitito y estuve ahí los 8 años, desde primero de GB entonces hasta octavo de GB. ¿Qué asignatura te gustaba más y cuáles menos? Uf, la que más me gustaba, siempre me ha gustado mucho la historia. Historia me gustaba muchísimo. Y no sé, la que me gustaba menos, bueno, me gustaba menos entonces, había una asignatura que se llama Pretendología, que era terrible. ¿Pero ya de pequeño querías ser alcalde? No. Yo de pequeño quería ser arqueólogo. Me gustaba mucho la historia, me sigue gustando. Yo las clases que doy en la universidad es Fundamentos del Sistema Jurídico y habla de la historia del derecho. Pero siempre me gustó mucho la historia y me gustaba mucho la arqueología. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues mira, yo leo muchísimo. Me gusta mucho leer. Yo cada vez que puedo leo. Me ha gustado siempre mucho montar en bici, me gusta mucho pasear, pero sobre todo estar en mi casa. Yo estoy casado y tengo un hijo y una hija, y me gusta estar mucho con ellos. Y luego tengo un secreto, que es que me gusta mucho cocinar. ¿Y qué es más difícil, ser padre o ser político? Bueno, ser político es complicado, pero ser padre es muchísima responsabilidad, porque te preocupas desde el primer minuto hasta el último del día, pues de tus hijos, de lo que hacen, de lo que no hacen, de su presente y sobre todo de su futuro. ¿Por qué decidiste dedicarte a la política? Bueno, ya cuando estaba en el instituto, no estaba en segundo de BUP, en tercero de BUP, pues empiezan a surgir inquietudes sociales, sobre todo de ver cómo la gente, cómo vive la gente. Hay gente que vive mejor, gente que vive peor, pero sobre todo entiendes que puedes mejorar la vida de la gente si tomas decisiones. No tienes que esperar que otros las tomen, las tomas tú también. ¿Dónde comenzaste tu carrera política? Pues me afilié al Partido Socialista y mi primera responsabilidad fui director de gabinete de un alcalde y luego también pasé a formar parte de su equipo de gobierno y ahí es donde empezó mi vida política. ¿Por qué dejaste el ayuntamiento de Getafe ya estando ahí? Tantos años. Pues mira, dejé el Ayuntamiento de Getafe porque un amigo, que es Miguel Sebastián, que luego fue ministro de Industria, le designaron candidato a la Alcaldía de Madrid, me llamó y yo acepté su propuesta y me fui con él. Ahí en el Ayuntamiento, el azote de la corrupción, caso Guateque, David. En aquel momento yo era el portavoz del Grupo Socialista, el líder de la oposición, estaba gobernando Alberto Ruiz Gallardón y surgió la operación Guateque. Era una operación, vamos, era un caso, un macro caso de corrupción que van 100 imputados ya, no ha terminado todavía ni instruirse ni siquiera. Estuvimos con muchísima intensidad trabajando, pero vamos, es enorme la trama que se había configurado. ¿Y luego por qué te viniste a Móstoles? Lo que me pidieron fueron dos cosas. En primer lugar, que intentara ganar las elecciones, por supuesto, que en un primer momento no pudo ser, y he sido alcalde desde el año pasado, pero sobre todo que pusiéramos en orden, cierto orden en el Partido Socialista, porque había muchísimo descontrol. ¿Me parece una sorpresa que te dijeron al alcalde de Móstoles? Bueno, no sé si una sorpresa, pero es una altísima responsabilidad, porque ser alcalde, tienes que tener las cosas muy claras. ¿Y qué es lo que más y menos te gusta de Móstoles? Bueno, yo lo que más me gusta, como he dicho antes, es la gente. La gente es gente muy amable, gente muy trabajadora, gente muy implicada con la ciudad y muy solidaria. Lo que menos me gusta, pues los atascos, porque hay atascos en la A5, aquí se sufren permanentemente. ¿Qué se va a hacer con el problema del río Guadarrama? En el asentamiento denominado Las Sabinas, hay 1000 personas viviendo, son núcleos chabolistas que están ahí desde hace ya más de 40 años. Y lo que hemos firmado es un convenio con la Comunidad de Madrid para, haciendo un trabajo social, urbanístico y medioambiental, intentar desalojarlos de allí, llevarlos a viviendas que conjuntamente con la Comunidad de Madrid dices, vamos a comprar para que se puedan ir las personas a vivir allí. Y toda esa zona, protegerla. Hay otra cosa que me preocupa mucho, el lago del Parque Liana, ¿sí? Donde viven los patos. ¿El lago del Parque Liana o en el del Soto? El del
el Parque Liana, donde viven los patos porque está muy sucio. Sí, bueno, lo que nosotros hacemos es, tanto en el Finca Liana como en el Soto, como también en huertas, en diferentes sitios donde hay lagos, tenemos una empresa contratada que limpia la zona. Estaré pendiente, ya que me lo has dicho, seguramente que hoy voy a pasar allí a verlo, a ver qué es lo que ha pasado en esa zona, y porque hay una empresa que tiene que hacer ese trabajo, y si no lo está haciendo, pues habrá que exigirle que lo haga. Pero bueno, estaré pendiente de ello. Pues a mí me preocupa mucho el pabellón del nuevo polideportivo. ¿Cuántos del Soto? ¿Cuándo se va a finalizar? Ese es el pabellón denominado Andrés Torrejón. Ese es un pabellón que va a salir por un coste de casi 40 millones de euros. Seguramente que si yo hubiera tenido que tomar esa decisión en su momento, no lo hubiera adoptado, porque con ese dinero podríamos haber hecho infraestructuras y dotaciones deportivas en muchos puntos de la ciudad para que tú, para que otros, para que ellas puedan hacer deporte, que es muy necesario. Sin embargo, se optó por hacer ese gran pabellón, se paralizó hace 3 años, hemos alcanzado ya un acuerdo con la empresa que lo está haciendo para reiniciar las obras, las queremos reiniciar este año y esperemos que esté terminado antes de que acabe esta legislatura. Yo vivo en el barrio de Parque Coimbra. ¿Qué es lo que pensáis hacer próximamente para dejarlo más bonito? Si enlazamos el Soto con el Parque Regional de la Cuenca Media del Guadarrama, que es donde está el asentamiento de la Sabina, podemos convertir esa zona en uno de los mayores pulmones medioambientales, no de la zona, sino de la Comunidad de Madrid. Y la otra cuestión es desdoblar la autopista para que todos puedan ir a Sanadú, pero también para que puedan entrar a Parque Coimbra con normalidad. Y esperemos que a lo largo de este año se puedan iniciar las obras. ¿Ve a Pedro Sánchez como presidente? Sí, sí le veo como presidente. Yo creo que además sería un buen presidente. Si le veo como presidente, la situación es compleja, la situación es difícil, pero yo creo que todo el mundo tiene que tener la responsabilidad de que los ciudadanos ya votaron y que no hay que volver a votar otra vez. Los ciudadanos han decidido que nos pongamos de acuerdo, y lo que tiene que entender todo el mundo, incluso los que no lo entienden, que el diálogo, el acuerdo y el consenso son las nuevas formas de entender la política, que nadie tiene mayoría y que hay que formar mayorías estables. Uy, parece ser que han dicho que se van a reunir con el Partido Popular. Pedro Sánchez fue el único que dijo que sí al rey a la hora de poder formar un gobierno. Quizás otros deberían haberse atrevido a tomar ese reto. Él ha tenido ese encargo, lamentablemente, quizás por la intransigencia de muchos, no se ha podido conseguir que sea presidente. Bueno, estoy convencido que sobre la base de la propuesta que se acordó con Ciudadanos hay una base suficiente como para poder alcanzar acuerdos y que otros se sumen. David, ¿ves peligrar el pacto en Móstoles? Ha habido insinuaciones a nivel nacional de que si Podemos no apoyaba una investidura con Pedro Sánchez, los pactos locales podrían peligrar. No, ni mucho menos. Yo creo que eso lo desmintió al día siguiente en una entrevista en Antena 3 el propio Pedro Sánchez, diciendo que no había ningún condicionante, y por lo que a mí respecta nadie me ha condicionado. ¿Y a quién prefiere, a Pedro Sánchez o Susana Díaz? Bueno, esto no es una cuestión de elegir a un compañero o a otro, son los dos compañeros de mi partido y los dos están haciendo un gran trabajo. Susana Díaz es una gran presidenta en la Junta de Andalucía y Pedro Sánchez es un buen secretario general y espero que un buen presidente del gobierno. Pero como presidente del gobierno, por supuesto que prefiero a Pedro Sánchez. ¿Y entre Rajoy y Pablo Iglesias, con cuál se queda? Yo me quedo con Pedro Sánchez, prefiero Pedro Sánchez. Yo lo que no comparto es la descalificación. A partir de ahí, con Mariano Rajoy, pues me separan muchísimas posiciones ideológicas y tampoco entiendo muy bien cómo se ha gestionado gran parte de los problemas que han tenido. ¿A dónde te gustaría llegar? En política. Yo, esas cosas nunca se piensan, eso depende de los ciudadanos, por supuesto, pero también de la capacidad de acción que uno tenga. Yo, donde me gustaría llegar, y sobre todo para lo que vine a la política, da igual que gobiernes para 200.000 personas o para 46 millones, lo más importante, como he dicho antes, y me retrotraigo al principio de la entrevista que hemos tenido, es me gustaría llegar a decirme a mí mismo que he sido capaz de ayudar a la gente. Muy bien, pues con esta pregunta finalizamos este programa y emplazamos a nuestros espectadores al próximo Escuela de Periodistas. Gracias a todos.